Sabía distribuir, buenas tardes a todas y a todos. No sé si voy a acertar la aproximación. Primero el título. Yo suelo ser muy... Me cuesta mucho poner títulos y prefiero que me los pongan, y cuando me los ponen, pues sí intento acomodarme a ellos. En este caso, cuando ayer y hoy revisaba un poco lo que iba a contar, sí decía ahí, eso falta algo en el título, ¿no? Tal vez un interrogante, ¿no? Porque es como demasiado taxativo, ¿no? La crisis económica que vino para quedarse, ¿no? Pues es lo que decimos ahora. Sí. Me gusta aceptarlo, pero no lo sé. Ahora soy yo. Vale, decía que echaba en falta tal vez una interrogación en el título, ¿no? Ponerlo como algo, bueno, una pregunta, porque si lo dejamos como una afirmación, la crisis económica que vino para quedarse, pues casi es como para levantarnos y marcharnos. Correr antes de que nos pille, ¿no? Pero en todo caso, bueno, la idea que transmitía Mariel y Ignacio y que yo quiero transmitir es que, de alguna manera, más allá de una crisis coyuntural, de una crisis que responde a las cosas que pasaban en 2008, pues nos enfrentamos ante una crisis que tiene raíces profundas, que tiene raíces que llevamos arrastrando hace mucho tiempo, que es una crisis de carácter estructural, que es una crisis sistémica. Cuando entramos en crisis, en el sentido profundo del término, no es algo negativo en principio. Negativa puede ser la razón por la que estamos en crisis, pero el momento de crisis es un momento importante para pararnos un poco, reflexionar. Como digo, el concepto de crisis en principio es ese momento en el que la rutina, los pilotos automáticos, dejan de servirnos. Tenemos que hacernos preguntas importantes. Bueno, por eso, más allá de una crisis económica, lo que estamos viviendo, o lo que hemos vivido, debería ser ocasión para que se convierta en una crisis de sociedad, pero insisto, en el sentido positivo del término, para preguntarnos algunas cosas. Las cosas van bien, pero claro, tenemos un grave riesgo. Y aquí, pues, la política, no diré los políticos que son más que gente que hace política, pero la política tiene una lógica muy, muy perversa a veces, ¿no? Dice, ya vamos a salir de la crisis. Pero es muy paradójico, porque en el mundo como los nuestros, parece que salimos de las crisis hacia atrás. Es decir, ¿qué quiere decir salimos de la crisis? Que ya hemos recuperado lo que teníamos antes. Entonces, como un chiste que me contaba un amigo polaco cuando cayó el muro y tal y cual, que decía, joder, la democracia que hoy vamos a estar, luego tenían dificultades, tenían problemas, y un amigo le decía a otro, jo, qué problemas tenemos, qué mal trabajo, la economía, ojalá volviera al comunismo. Y le decía al amigo, si lo que había, si aquello no era comunismo, y dice, pues ojalá volviera a lo que había antes, ¿no? Bueno, pues a veces parece que salir de la crisis es volver a lo que había antes. Sería un error, porque en buena medida, y también nuestra introducción, la crisis es consecuencia justo de lo que había antes y de lo que parecía que funcionaba bien hasta que dejó de funcionar bien. El crédito barato, en fin, todo eso parecía que funcionaba bien. Si volviéramos a eso, sería un error, porque lo que haríamos sería continuar con la crisis. Por tanto, la crisis es un momento de decisión, es un momento de reflexión, es un momento de discusión, es un momento de hacer esto que estáis haciendo, que estamos haciendo aquí. Afortunadamente, durante estos años de crisis, muchísima gente se ha juntado en muchos lugares para reflexionar, por tanto, han desactivado el piloto automático, han dejado de estar fijas y fijos a las noticias, a los televisores, y se han puesto a dialogar, se han puesto a deliberar, se han puesto a argumentar, se han puesto a razonar, se han puesto a compartir experiencias. Creo que eso es muy importante. Creo que eso es lo que nos puede permitir mirar con una cierta expectativa de futuro la salida de la crisis, porque a mí me gusta mucho algo que decía Manuel Castells, que es uno de los analistas más importantes en este momento de las ciencias sociales, en un libro de hace unos años que se titulaba bastante Después de la crisis, lo escribía todavía en plena crisis, y fijaos lo que decía, ¿qué culturas serán las que dominen la práctica social en última instancia puede determinar nuestro destino colectivo? O bien entrar en un proceso de desintegración social y conflictos violentos, o bien presenciar el surgimiento de nuevas culturas basadas en el uso del valor de la vida como una forma superior de organización humana. Y eso lo escribía en plena crisis. ¿Por qué? Y esta era una intuición que teníamos en el informe fue esa. Porque de alguna manera la salida de la crisis ya la estamos escribiendo durante la crisis. Dime cómo afrontas la crisis, dime cómo definas la crisis y te diré cómo saldremos de la crisis y qué sociedad saldrá de la crisis. Por tanto, creo que es importante que nos sentemos, que reflexionemos, que pensemos y que no funcionemos con el periodo automático. Y si lo hacemos así, nos daremos cuenta de que esta ha sido una crisis bastante paradójica. Bastante paradójica. No quiero aburriros con datos, traía aquí por si hacemos una proyección, pero algún dato sí voy a daros.
Fijaos, ¿qué clase de crisis es esta que hemos tenido o que estamos teniendo? Algún dato pequeño. En 2013, salía una noticia en el periódico, 2013, plena crisis. El número de ricos en España crece un 11%. A ver, yo afortunadamente tengo 56 años, he vivido varias crisis, no he vivido ninguna crisis profunda como por ejemplo la posguerra, que igual hay mucha gente ahí que vivisteis. Yo recuerdo lo que me contaba mi abuela, lo que me contaba mi aita, mi ama. En fin, también había gente que se enriquecía con el extraterrestre y tal, pero en general, realmente era una crisis que golpeaba duro a mucha mayoría de la gente. Pero aquí nos encontramos con datos como que, por ejemplo, pues desde 2008, en España, el número de personas, las personas que tienen grandes patrimonios, que pueden considerarse millonarias o millonarios, ha crecido pues, un 27%. Que el IBEX 35, por ejemplo, que es de la bolsa y tal, nos dicen todos los días, pues había crecido un 21%. Y digo, bueno, qué crisis más rara, ¿no? Eso en 2013. En 2016, un informe de Intermon Oxfam nos decía que en 2016, solo tres personas, en España no dieron los nombres, digamos solamente el pecado, los pecadores, tenían tanta riqueza, tanto capital, como el 30% de las personas más pobres. ¿Vale? El 30% de las personas más pobres en España, juntando toda su riqueza, tenían la misma riqueza que tienen tres personas, que son las más ricas de España. O en 2016 nos decían que el 10% solamente, de las personas de España más ricas, tienen más de la mitad de la riqueza total de todo el país. En Euskadi estamos un poco mejor, la crisis ha afectado menos desigualmente, pero así todo, las rentas del 10% de la población más pobre en Euskadi han caído durante la crisis un 13%, y en cambio, las rentas del 10% más rico han crecido un 2%. Luego, a todos no afecta por igual la crisis. Y por ejemplo, por dar otro dato más, pues de media durante la crisis los ingresos del 10% más pobre eran de 498 euros al mes y los ingresos del 10% más rico eran de 3.032 euros. Luego, pregunta, ¿qué clase de crisis es? Es una crisis que de entrada no afecta por igual a todo el mundo. Es más, es una crisis en la que se ha hecho mucho dinero. Hay un informe de un banco suizo, que a mí siempre me ha llamado mucha atención, es un banco de inversión privada, no es porque yo tenga dinero para invertir en Suiza, sino porque de nuestras cosas, me da por varias esas cosas, y nos decía la siguiente información, decía que entre 2007 y 2013 la riqueza privada en Europa no solamente no había disminuido, sino que había crecido en 1,5 billones, con B de barbaridad, de euros. O sea, durante la crisis Europa era más rica. El dinero en los bolsillos de la gente era más, había más dinero, 1,5 billones de euros, que es un 1, un 5, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ceros. O sea, una barbaridad de dinero. Entonces, durante la crisis la economía ha seguido produciendo riqueza. El problema es que es una riqueza, bueno, y además decía lo que es interesante. A pesar de todo, a pesar de la crisis, para 2020, este mismo banco decía que todavía va a crecer mucho más la riqueza, ¿vale? Y va a haber mucho más dinero en Europa. Entonces, repito, ¿qué tipo de crisis es esta? Y estos son datos referidos solamente a sociedades ricas, como Euskadi, España o Europa. Pero si hiciéramos una mirada de qué ha pasado con la crisis en el resto del mundo, en el conjunto del mundo, pues tendríamos que decir que en 2015, por ejemplo, solo 62 personas en todo el mundo, las 62 personas más ricas, tenían la misma riqueza que 3.600 millones de personas. Entonces, creo que es importante dar una vuelta a estas ideas, ¿por qué? Pues, por una razón, yo creo que es muy seria, y es que nos han contado una historia de la crisis que no es totalmente cierta. Nos han dicho que la crisis era una especie como de catástrofe natural, inesperada, que, en fin, nos pilló despistados, no sabíamos lo que estaba pasando, como una especie de terremoto, como una especie de huracán, como el Katrina, como un diluvio, nadie imaginaba que podía pasar. Yo diré, eso es mentira, y a continuación diré, esto mismo ya pasó hace unos años, y no aprendimos nada, Y en segundo lugar, nos han contado la historia de que todas y todos somos igualmente responsables de la crisis, porque hemos vivido
por encima de sus posibilidades. Bueno, esto no es verdad. La crisis podía haberse previsto, porque en la práctica la crisis que hemos sufrido es muy parecida a otra que sufrieron, y luego lo escucharemos, otros países hace años. Los responsables de gestionar la economía mundial y que han sido incapaces, aparentemente, de anticipar la crisis eran los mismos que gestionaban la economía mundial cuando ocurrió hace dos años. Por tanto, y evidentemente, como estamos viendo, hay personas que han sufrido muy directamente la crisis. Por ejemplo, hay datos estremecedores que nos dicen cuál ha sido el impacto de la crisis, no ya en términos económicos, sino por ejemplo en términos de salud. En términos de salud. Hay un estudio muy importante de unos médicos en toda Europa que dicen que calculan que durante los años de la crisis en Europa y en Estados Unidos se han podido dar hasta 10.000 suicidios motivados directamente por la crisis. ¿Vale? 10.000 suicidios. Casos de depresión, montones. En Grecia, por ejemplo, por los recortes en salud, el impacto del SIDA, o sea, ha crecido un 200%. La malaria, que era una enfermedad absolutamente eliminada en Europa, volvió a entrar en Grecia. Había gente que moría de malaria, ¿no? Es decir, el impacto de la crisis ha sido terrible sobre algunos sectores, pero no sobre otros. Luego, una crisis que impacta tan desigualmente, en fin, esto se parece mucho al naufragio del Titanic, ¿no? Como sabéis, vale, se hundió el barco y ya está, pero no se ahogaron igual los de tercera, los de segunda y los de primera. ¿Vale? En primera categoría se ahogó muy poca gente, en segunda se ahogó menos y en tercera se ahogaron montones, ¿no? Pues la crisis ha pasado, aquí ha pasado lo mismo, ha afectado mucho más a algunos y a algunas que a otras y que a otros. Y como digo, pues había gente al mando, había gente que tiene una responsabilidad particular. El propio Fondo Monetario Internacional, que es el gran organismo que decide si se apoya o no se apoya, si se ayuda o no se ayuda a una economía, a un país, en concreto, que se porte, etcétera, si se da préstamos o no, pues el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, que es quien obligó a todas las sociedades del sur de Europa, básicamente, a desarrollar políticas de austeridad, antes decía José Ignacio que yo nunca fui senador, yo estuve en el Senado, que es distinto, ¿vale? Por un accidente electoral que no se volverá a repetir. Y a mí me tocó en el Senado estar el día que se votó la reforma de la Constitución, el artículo 135, para introducir en la Constitución el techo de déficit. Es decir, para decir, nos comprometemos a que si hay que pagar el déficit, se paga por encima de todo, aunque haya que dejar de hacer otras cosas. Yo, por cierto, no voté a favor de eso. Pero el entonces presidente Zapatero, a los dos senadores vascos, Roberto Rechut y yo, que no apoyamos esa medida, nos convocó en la Moncloa. Esto no lo he contado nunca públicamente. Nos dio unas almendras y más, una cervecita, un sitio muy putre, era de noche, muy oscuro. El hombre estaba fastidiado, había venido de Turquía o de Polonia, no sé dónde. No quería presionarnos, le dijo que os comprendo perfectamente, pero os quiero explicar por qué tomo esta decisión. Y él dijo que había intentado hablar con Obama, hablar con China, no sé qué, y literalmente nos dijo, no hay nadie al mando. No hay nadie al mando, en esta que era 2010, ¿no? Bueno, se equivocaba. Sí había gente al mando. Estaba el Fondo Monetario Internacional ordenando hacer cosas. Y se decía, usted tiene que recortar aquí porque si no su prima de riesgo va a subir y por tanto es bien. Vale. Bueno, pues unos años después de que el Fondo Monetario Internacional obligara a tomar medidas tan graves que generaron suicidios, depresiones, enfermedades, crisis de empleo público, crisis económicas, desahucios, pues el economista jefe del Fondo Monetario reconocía que igual se habían pasado de frenada. Decía, ¡buah! No hemos tenido, lo decía como dicen esta gente estas cosas, ¿no? Leo literalmente, decía, hemos encontrado que los autores de aquellos pronósticos, de los suyos, subestimaron el incremento del desempleo y la caída del consumo privado y la inversión asociados a la consolidación fiscal. Es decir, habían puesto en marcha una serie de medidas para combatir la crisis, estaban teniendo consecuencias dramáticas sobre las poblaciones, y de pronto pues, se dieron cuenta, se cayeron, primero la profesora Paulina, cayendo del caballo, esta gente siempre cae bien, pues, nunca se rompe nada, caen fenomenales, como las películas que les ponen muchas condiciones, ¿vale? Pero bueno, se cayeron del caballo, pues, bueno, por lo menos lo han reconocido. Pues no es verdad, no es verdad, porque en 2012, en la cumbre iberoamericana que se celebró en Cádiz, la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fijaos lo que dijo. Dijo, nosotros, nos lo decía a los europeos, nos lo decía a los españoles, nos lo decía a los vascos, nos lo decía a la gente de Europa, decía, nosotros
ya hemos vivido eso, los recortes en sanidad, los recortes en salud, en educación, los recortes en empleo público, si nosotros ya hemos vivido esto. El Fondo Monetario Internacional, ese que lo dice, ¡ay, nos hemos equivocado! ¡Cachis la mar! Lo llevamos otra vez. El Fondo Monetario Internacional nos impuso un proceso que llamaron de ajuste, ahora lo dicen austeridad. Había que cortar todos los gastos, los corrientes y los de inversión. Aseguraban que así llegaríamos a un alto grado de eficiencia, los salarios bajarían y se adecuarían los impuestos. Este modelo llegó a la quiebra de casi toda Latinoamérica en los años 80. Las políticas de ajuste por sí mismas no resuelven nada si no hay inversión, estímulos al crecimiento. Y si todo el mundo restringe gastos a la vez, la inversión no llegará. Luego, a ver, decimos que es una crisis, pero por favor, ya lo sé que no hace falta aquí, ¿eh? Pero quitémonos de la cabeza la idea de la crisis como una especie de acontecimiento natural, imprevisible, inmanejable y que no tiene ninguna causa humana detrás, ¿vale? Hay factores humanos en su origen, luego voy a ir un poco más a esto, pero desde luego en su gestión que tenemos que tener muy en cuenta para no caer en el error de acusarnos falsamente de haber sido poco menos que las causantes y los causantes de la crisis, porque un día pedimos un crédito para cambiar de piso o para comprar un coche, ¿vale? No es fácil. ¿Qué es lo que está en el fondo de esta crisis, pero también de todas las crisis que ha habido antes y de las que desgraciadamente vendrán si no conseguimos cambiar algunas cosas? Pues lo que en el fondo está es una ruptura de un sistema económico y político y cultural también, que es el capitalismo, que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues funcionó razonablemente bien para alguna gente, mejor que para otra, durante unos pocos años, pero solo gracias a que, fruto de la guerra, salimos con el recuerdo de que, o con la idea de que eso no podía volver a ocurrir. Yo no sé si habéis visto un documental maravilloso, que os lo recomiendo, y sería mejor ponerlo aquí y escucharlo antes de escucharlo a mí, titula El espíritu del 45. Se puede ver libremente, o sea, podéis buscarlo en internet y tal y cual, podéis pillarlo un día y os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Es un documental de Ken Loach. Ken Loach es un director británico, es muy famoso, ha dirigido muchas películas, bueno, Tierra y Libertad, Bebiendo Piedras, Daniel Blake ha hecho algunas de las películas, es un director muy social, siempre muy preocupado por los problemas de la gente popular de Gran Bretaña. Y este es un documental, y lo único, sin duda, como digo, el espíritu del 45, y lo único que hace este hombre es dar voz a enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, que después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a echar adelante, empezaron a impulsar el estado de bienestar en el estado de bienestar en Gran Bretaña. Se escucha también a mineros que te cuentan, pues, para mí esto fue la salvación. O sea, poder ir al servicio público de salud y no tener que ir a un médico privado, que me cobraba un montón. O sea, escuchas lo que supuso para toda esta gente el estado de bienestar. De poder acceder a servicios públicos de calidad, universalistas, generosos. A mí me gusta mucho la idea de espíritu del 45. Porque él, ¿cómo explica que una sociedad como la británica se metiera en el lío este de montar un estado de bienestar universalista, generoso, a la salida de la Segunda Guerra Mundial? Pero no, ni siquiera a la salida. A veces se dice, es que como las cosas van tan mal, hay que ajustar las finanzas públicas, no tenemos dinero para no sé qué. ¿Sabéis en qué año empezaron los británicos a diseñar el estado de bienestar? En el año 42. ¿Y qué estaba pasando en el año 42? Pues que Gran Bretaña estaba siendo bombardeada todos los días por los aviones alemanes, todos los días. A mí eso no se me ocurre una situación peor, más crítica que una guerra, y sin embargo, en ese momento hubo gente de todas las ideologías, el impulsor del gran plan de bienestar en Gran Bretaña fue un Lord Beveridge, un tipo de conservador, pero en aquel momento pasó algo. En plena crisis, en plena guerra, en pleno bombardeo, con gente muriendo cuando se arribaban las viviendas, sin saber si iban a ser invadidos por Alemania ni quién iba a ganar la guerra, empezaron a decir, mira, estamos pasando esta crisis tan profunda juntos y juntas, la estamos sobrellevando juntas y juntos, tenemos que salir juntas y juntas. Nadie puede quedar atrás. Ese era el espíritu fundamental, el espíritu del 45, que había durante esa crisis. Y a mí me parece muy importante que nos demos cuenta de que eso, ese espíritu, de ese sentimiento de comunidad, de que si lo estamos pasando mal juntas, tenemos que intentar mejorar juntas y salir juntas, está en la base de las grandes conquistas
sociales, económicas y políticas que hemos tenido en nuestras sociedades. Yo suelo decir que, salvando las distancias, en Euskadi también tuvimos nuestro pequeño espíritu del 45, pero que fue en el 89. Cuando en el 89 se ponen en marcha las políticas de lucha contra la pobreza, a mí me suele gustar recordar un artículo que escribía en aquel momento el por entonces consejero de trabajo del gobierno vasco, José Ignacio Arrieta, titulado Euskadi ante la marginación, donde fijaos lo que decía, a ver, hoy, 7 de marzo del año 79, va a marcar en Euskadi y en el resto del Estado español el inicio de una forma distinta de articular socialmente el país. Y a partir de este momento va a haber un ingreso mínimo familiar, un ingreso mínimo de inserción para la gente más pobre. ¿Cuál era? Lo recordaremos. Alguna gente un poco más joven, vamos a acordar. Pero ¿cuál era el clima, la situación que vivía Euskadi en el año 79? Reconversión industrial, inundaciones del 83. Vizcaya había sido la primera provincia de renta per cápita de toda España durante muchos años, había caído al puesto 21. El paro en Euskadi era del 25%. O sea, la situación era penosa. Y sin embargo, se pone en marcha en plena crisis. Es decir, hay que intentar salir de la crisis. Pero salir de la crisis no es solo salir económicamente. Salir de la crisis tiene que salir colectivamente, comunitariamente, socialmente. Y dice el consejero de trabajo, que nadie piense que estamos poniendo en marcha este plan porque nos sobra la tela. No es cierto, no es cierto. Él dice, esto ha sido así porque en Euskadi hemos asumido la marginación no como un problema del que la padece, sino de la sociedad. Y como tal, su solución no puede ser patrimonio de nadie, sino responsabilidad de todos. Bueno, pues lo que a mí más me preocupa cuando me planteo qué está pasando en este momento, mientras parece que vamos saliendo de la crisis, es no tanto qué pasa con los grandes datos macroeconómicos, si la tasa de paro sube o baja, que todo esto es importante, lógicamente, porque detrás de cada cifra hay personas también que les va bien, les va mejor, les va peor. A mí lo que me preocupa es qué está pasando con el sentimiento de comunidad durante toda esta época de crisis. Es decir, cuando estemos pensando en salir, ¿cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir gritando sálvese quien pueda? ¿O el último puchi cabalera? Decíamos cuando jugábamos en el pueblo, o vamos a decir, vamos a salir juntas y juntos, aunque haya que salir más despacio, aunque haya que salir sin que algunos salgan tan rápido o ganen tanto, pero vamos a salir juntas y juntos. Y me temo lo peor, ¿vale? Me temo que estamos, hacía mucho tiempo, buscando salidas individuales. Hoy se habla mucho del emprendedor, yo le suelo llamar el emprendedor. Al final es alguien a quien le calientas la cabeza, aunque tiene que ser no sé qué, y acaba, a veces si le va bien, pero muchas veces acaba estrellado. ¿No? Hoy escuchamos mensajes terribles, ¿no? Recordaremos seguramente muchas y muchos aquello que decía Mónica Oriol, que era presidenta del Círculo de Empresarios hace unos años, cuando hablaba de los ninis. Decía, joder, es que te obligan a contratar a gente que no vale ni lo que les pagas, decía, ¿no? Y decía cosas como esta, ¿no? Decía, claro, te obligan a pagarles aunque no van para nada. Y decía, todos compramos cuando lo que se nos ofrece es a precio razonable. Estaba hablando de personas, ¿eh? No estaba hablando de zapatos, estaba hablando de personas, ¿no? Y ella venía a decir, mira, pues que se tiene que espabilar, si no salen, pues será que no se esfuerzan, ¿no? Y ojo, yo valoro mucho el esfuerzo personal, ¿eh? Soy hijo de panaderos, he visto lo que es trabajar todos los días, levantarse a las 2 de la mañana para hacer pan. Yo el esfuerzo personal lo valoro mucho, intento transmitirlo a mi hija y tal. Pero no podemos caer en la falacia de pensar que el éxito o el fracaso en la vida es solo y exclusivamente consecuencia del éxito del esfuerzo personal. No podemos caer en esa falacia, ¿no? Pero claro, nos decía, por ejemplo, y con esto no quiero decir que sea gente muy mala o muy perversa, ¿no? Pero el presidente de la patronal de Gipuzkoa, en unas declaraciones hace también unos meses, la falta de hambre es la que hace que los jóvenes vascos no sean emprendedores. ¿Cómo que la falta de hambre es lo que hace que no sean emprendedores, ¿no? Uno del grupo Mondragón decía, necesitamos gente con capacidad para salir como lobos a comerse el mundo. Pero el mundo ya querrá que le comamos así como lobos. O sea, a mí lo que me da, lo que en este momento me incomoda más, me preocupa más, no es tanto que haya indicadores negativos de crecimiento, de productividad, de empleo, que se me preocupa, pero es lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es cómo miramos esa realidad. La miramos así, individualmente, o sea, cada cual tiene que buscarse la vida. Y el éxito o el fracaso será responsabilidad de cada cual, o la miramos colectivamente, la
La miramos como en el 45 la miraban los británicos, la miramos como en el 89 la miramos los vascos y los vascos, ¿no? Sí. Ya nos damos cuenta realmente de lo que pesa la mochila que mucha gente lleva en la espalda, fruto de sus condiciones familiares, sus condiciones sociales. Caritas ha sacado un informe potentísimo, Fodesa ha sacado un informe potente sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza y dice que en Caritas están ya trabajando con la tercera generación de pobres en España. O sea, pobres que son pobres, que sus padres eran pobres y sus abuelos eran pobres. Entonces, la transmisión intergeneracional de la pobreza es un hecho. Yo cada vez que iba a las reuniones de AMPA, del Instituto de mi hija, y veía a unos chavales y chavalas en un barrio periférico de Bilbao, de Zorroza y tal, yo les veía y decía, pero estos chavales cómo van a poder estudiar, unas familias que, joder, que no tienen ni tiempo ni ganas, porque la pobreza y la escasez nos genera un efecto túnel, ¿eh? Es muy fácil decirle a una persona, tienes hambre, bueno, aguántate las ganas y piensa en otra cosa, que no, solo puedo pensar en que tengo hambre. Solo puedo pensar en que me falta vivienda, solo puedo pensar en que no tengo empleo, solo puedo pensar en que no sé si mañana voy a poder pagar la renta. O sea, la escasez, la vulnerabilidad nos genera un efecto túnel, no podemos pensar en más cosas, ¿no? Yo veía gente sufriendo el efecto túnel, ¿no? Mi hija estudiará mucho, es maravillosa, mi hija, tengo que decir, ¿no? La niña que ha visto estudiar el año que viene, es fenomenal, maravillosa. Yo decía, pero qué maravilla o sea, qué mochila más ligera lleva comparada con otras, ¿no? Y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, nos planteamos cuestiones que tienen muy poco que ver con la salida colectiva y sí con las salidas individuales, ¿no? Y fíjate, nos estamos acostumbrando tanto a esto, que además de ese anuncio horroroso que decía antes, que yo creo que tendríamos que hacer una movilización todas y todos para, porque también manda leches que lo diga la OCDE, ¿no? Es una organización que tiene que ser sensible justamente a las vulnerabilidades, a los problemas de la gente, ¿no? Lo de los sueños baratos, lo de los sueños baratos. Bueno, pero fijaos, el otro día, y eso también viene a cuento de esto, de qué tipo de crisis tenemos. Leía en el periódico del País, en el suplemento dominical, un reportaje sobre los nuevos símbolos de estatus, de riqueza, ¿no? El País que ahora se habla con más mondongo y saca unas cosas horrorosas sobre perfumes todo el rato, viajes, etc., ¿no? Pero fijaos cómo empezaba el reportaje. Decía, desde una cena a solas en una isla privada hasta una fiesta amenizada por pingüinos. Los bolsillos más pudientes buscan historias y vivencias irrepetibles. Y las marcas idean placeres pasajeros para excitar su deseo. Las experiencias ganan terreno a los bienes en este mercado. Una cena con pingüinos. Ya me parecería esotérico cenar con un pingüino. Pero una cena con pingüinos y pagar dinero por eso. Yo cuando lo vi decía, a ver, que no me cuenten milongas. O sea, si hay gente que puede pagar dinero por hacer una cena con pingüinos, quiere decir que no hay crisis. Estamos, en todo caso, en una crisis moral, pero no económica. Estamos en la antigua Roma, en la Roma de Nerón, donde algunos desayunaban lenguas de colibrí y otros morían despedazados por las fieras del circo. Es decir, esto no es normal. Esto no es normal. Y sobre todo, no es normal que ocurra y no es normal que se normalice y que aparezca como una cosa de decir, ¿y por qué no? Si puedes permitírtelo, ¿por qué no vas a pagar una cena amenizada por pingüinos, que los comisarios de Happy Feet bailan, no puedo imaginarme la situación, ¿no? Bueno, entonces, yo cuestiono mucho la idea de que esto sea una crisis en términos materiales, económicos, objetivos. Creo que fundamentalmente es una crisis de comunidad, es una crisis de cohesión social. ¿Y ante esto qué hace? Voy ya planteando la salida. Pues yo creo que tenemos que intentar hacer dos cosas. Pensando en una clave estructural, y en un horizonte de medio y largo plazo, tenemos que reconstruir la comunidad, o que reconstruir las comunidades. Tenemos que trabajar mucho el sentimiento de comunidad en el espacio local, también en el global. Tendríamos que intentar, como decía el Papa Francisco, y luego lo citaré otra vez, construir la casa común de toda la familia humana, sentirnos partícipes de algo compartido. Y junto a reconstruir las comunidades, también tenemos que reconstruir algunas seguridades. La gente, para poder salir del efecto túnel, de la mirada túnel, tiene que saber que tiene expectativas de futuro mínimas. Claro, pensemos que hoy en día, por ejemplo, el 47% de los trabajadores y trabajadoras del mercado laboral español son mileuristas, según datos de la Agencia Tributaria. El 47%. El 90 y tantos por ciento de los contratos que se firman
habitualmente tienen un horizonte máximo de duración de 7 días. Claro, esta circunstancia, por ejemplo, no lo puedes pedir. Ya lo decía el viejo alemán filósofo, primero vivir y luego filosofar. Claro, no vas a pedir a la gente, genera comunidad, estate con la gente, habla con no sé qué, participa activamente en la construcción de lo común, si están pensando si mañana van a poder pagar el piso, la luz o van a poder comer, ¿no? Entonces, tenemos que reconstruir seguridades para reconstruir comunidades, ¿no? Reconstruir comunidades. Esto pasa por la igualdad. Hace unos años el humorista Roto, sacaba una viñeta donde se veía un hombre con un cartel que decía: las diferencias salariales provocan a la larga la aparición de razas. Y es verdad, en buena medida estamos viviendo en... Tampoco es nuevo, ¿eh? Ya en los primeros años de la Revolución Industrial, en Gran Bretaña hubo un primer ministro conservador israelí que decía: uff, el efecto que está teniendo el cambio industrial en Gran Bretaña es que están surgiendo dos naciones. Dos mundos separados, que no conviven, que no coinciden. Quien pueda cenar con pingüinos, viven, es un extraterrestre. O sea, viven en otro mundo. No le puedes hablar ni de que hay gente que lo pasa mal, ni que hay gente que tiene que pagar por alimentos, ni de nada. Entonces, tenemos que buscar elementos de igualdad, de igualación. De igualdad absoluta, no, de igualación. Tenemos que empezar a reconocernos. Yo por eso doy mucha importancia durante esta época de crisis a la reconstrucción de los servicios públicos. Con esto no quiero hacer ningún juicio de valor contra nada ni contra nadie, pero yo tengo bastante claro. Yo, cuando un candidato se enfrenta a las elecciones, le voy a plantear preguntas como, por ejemplo, ¿a dónde lleva a estudiar a sus hijos e hijas? O sea, yo quiero que la gente transite por lo público, es donde nos encontramos. Escaparse de lo público, escaparse de lo común, escaparse de los espacios compartidos, creo que es la primera forma, el primer paso para escaparse de la comunidad, para no comprender lo que le pasa a la gente. Entonces yo creo que es muy importante, por tanto, compartir espacios y cuestionar desigualdades, ¿no? Porque las sociedades que funcionan mejor, y que han funcionado mejor y que han aguantado mejor la crisis, son justamente sociedades en las que hay más igualdad. Hay dos analistas, Wilkinson y Pickett, que son de mucho éxito, con un libro que publicaron hace unos años, Desigualdad, me decían una cosa que es muy, muy, muy evidente, por otra parte, ¿no? Y terminaré enseguida con ella. A ver, hay un nivel de desigualdad, es decir, hay un nivel de necesidad que si no lo superamos, no podemos pensar en otras cosas. Por tanto, hay escaseces, hay necesidades que tenemos que satisfacer para poder hacer otras cosas. Como decía antes, lo del primero vivir y luego filosofar. Pero llega un momento en que a partir de un cierto nivel de suficiencia, lo que más rompe las sociedades no es la falta de riqueza de esas sociedades, sino la desigualdad interna. Hay cantidad de datos, por ejemplo, violencia, encarcelamiento en Estados Unidos comparado con España. España tiene una renta per cápita mucho más baja que Estados Unidos. Y en cambio las condiciones de salud, de educación, de seguridad colectiva, de seguridad social, de seguridad de la calle, son mucho mejores que los de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque España, a pesar de las muchas desigualdades que tiene, es una sociedad internamente más igual que Estados Unidos, que es una de las sociedades más desiguales del planeta, ¿no? Lo que rompe la comunidad es la desigualdad interna. Es que yo me compare contigo y digo: ojo, pero tú tienes un montón, ¿yo por qué no tengo? ¿Tú qué has hecho para merecer esto? ¿No? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? ¿No? Entonces, buscar sociedades más iguales, más igualitarias, es muy importante. Como decía, las sociedades que más éxito han tenido en la gestión de la crisis y en la gestión de otras crisis anteriores son justamente estas, ¿no? Por ejemplo, Dinamarca. Es verdad que luego también tiene su parte oscura con la gestión de la inmigración y tal. Voy a entrar por ahí, si queréis luego hablamos, ¿no? Pero yo hubo un tiempo que quería ser danés. Dije: igual hasta te dejo el pelo largo, me pongo rubio y tal. Porque yo encontré una cosa que escribía el propio Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca en un documento, y hablaba datos sobre Dinamarca. Y un gobierno, fijaos lo que decía, decía: a menudo se habla de Dinamarca como un estado de bienestar. Otra expresión que se emplea con frecuencia es el modelo danés. ¿Qué significa esto del modelo danés? Decían ellos. Dicen: en realidad todo empezó en el mundo de la poesía. Ya que un gobierno hable de poesía, dicen: bueno, esto ya es una cosa, o te quieren engañar mucho o te van a decir algo interesante, ¿no? Y continúan diciendo: a ver, el pastor protestante, literato y político,
Grundtvig, que es uno de los fundadores de la Dinamarca moderna, en el siglo XIX, escribió en una canción sobre Dinamarca que se ha llegado muy lejos en un país donde pocos tienen demasiado y menos aún tienen demasiado poco. Este es precisamente, decía, la fórmula del estado de bienestar danés. Con los impuestos como instrumento se lleva a cabo una nivelación de ingresos de tal manera que todos disponen de las condiciones materiales necesarias para poder llevar una existencia razonable. Las sociedades que mejor están transitando por la crisis, las sociedades en las que hay más estabilidad, más cohesión, son aquellas sociedades que justamente están consiguiendo mantener unos niveles de desigualdad más controlados o unos niveles de igualdad mayores. Y en el fondo, esto es muy razonable de pensarlo. Sigmund Bauman, un pensador, un sociólogo polaco que trabajó en Bretaña, que falleció en enero de este año, un gran pensador y un referente intelectual en Europa, fue premio Príncipe de Asturias hace años, escribió hace un tiempo que él decía: a ver, el estado de bienestar, ¿qué es en última instancia? Servicios, políticas, sí, pero sobre todo decía él, es la última encarnación de la idea de comunidad. Y como en Gran Bretaña esto lo tienen muy, muy, muy metido, pues a mí me gustó ver las primeras manifestaciones que hacían contra los recortes en Gran Bretaña, de cómo trabajadores y trabajadoras y minoristas salían con unas pancartas que decían: no rompas Gran Bretaña, los recortes matan a las comunidades. O sea, la idea es de que es la comunidad la que al final sale herida cuando metemos políticas de recorte de austeridad, pues era muy potente. ¿Y por qué es potente? A ver, pues otra vez cito al Roto. El Roto sacaba una viñeta hace unos meses, se oía a un padre y a un hijo, y el padre le decía al hijo: la economía familiar va fatal, tenemos que destruirla. Esto no pasaría jamás en una familia, ¿vale? Hay cosas que jamás haríamos en nuestra casa y hay cosas que jamás haríamos a alguien de nuestra casa, jamás. Y los problemas empiezan cuando empezamos a dejar de ver como parte de nuestra casa, como parte de nuestra sociedad, a alguien. No sé qué, cuando les expulsamos, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante la metáfora de la casa? Si lo pensamos bien, tanto la economía como la ecología nacen de la misma raíz, de la raíz oikos, que es casa. La economía es la ciencia, es la habilidad, es la capacidad para organizar la vida interna, más cercana, y la ecología es la capacidad, la sabiduría que tenemos para organizar, para gestionar bien la casa común, la casa global, la casa del medio ambiente, la casa del mundo, del planeta, ¿no? Recordaréis cómo utilizaba el Papa Francisco en su Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, justamente la idea de casa. En el punto 13 de la encíclica decía lo siguiente, decía: hago un desafío urgente a proteger nuestra casa común. Y esto incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Y cuando continuábamos leyendo la encíclica, pues el Papa nos decía algunas cosas bien importantes. Decía: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Cuando, y lo vemos además en los barrios y tal, decimos: a ver, es que esta gente, estos barrios pobres, además son pobres, son barrios deteriorados, es una especie como de pescadilla, de ciclo vicioso, ¿no? Se valora poco lo común, luego se deteriora, se invierte poco para mantenerlo, luego se deteriora más, luego se valora menos. Es una especie como de ciclo vicioso, pasa lo mismo a nivel ecológico. Decía: el ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. Decía también: la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros. ¿Y qué habría que hacer para ver el mundo y ver nuestras sociedades como una casa común? Pues darse cuenta de una cosa, y es que los bienes son también comunes. Tiene un apartado el Papa, en esa encíclica, es el destino común de los bienes, ¿no? Y dice: a ver, la tierra es esencialmente una herencia común. Pero no la tierra, cualquier cosa. A mí me gusta mucho explicar a mis alumnas y alumnos por qué lo que tenemos solo nos lo merecemos en parte. Pero su mayor parte es una herencia, es un regalo. Y les suelo poner el siguiente ejemplo. Digo: a ver, pensemos en Messi. Yo no soy futbolero, seguramente que no la parte con la mano.
pensemos en Messi o en Ronaldo, alguno de estos cracks que ganan la vida de dinero, ¿no? Y decimos, ¿por qué gana? Bueno, pensemos en un empresario, en Bill Gates. ¿Por qué gana tanto? Pues seguramente digo, gana tanto porque se merece, porque produce mucho también. Produce mucho espectáculo, muchos goles, muchas copas, muchos campeonatos. Y eso dice, vale, muy bien, Messi debe ser un crack, gana la tira, y se supone que todo lo que gana es porque él produce mucho. Pero ahora vamos a imaginarnos que hay un partido el domingo en el Nou Camp y sale solo Messi a jugar. Pues al de un rato igual de verle dar patadillas y decir, ojo, yo prefiero jugar a un gato. Es más divertido un gato que Messi solo. Messi con el balón hará cositas, ¿verdad? Digo yo, será cosas, pero digo un rato que qué aburrido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que Messi sea realmente un espectáculo? Que juega con otras 10 personas. Contra otros 11. Con un árbitro, unos líderes y no sé qué. Con un público que le aplaude, con no sé qué. O sea, todo lo que producimos, lo producimos colectivamente. Pero hemos llegado a pensar que lo que ganamos, lo ganamos porque lo merecemos exclusivamente, ¿no? Y eso no es así, nunca. Tenemos que reconocernos parte de una tradición, de una herencia. Somos gracias a nuestros antepasados, somos gracias a la gente con la que convivimos. Somos gracias a cantidad de gente a la que no valoramos. Cuando llegamos a la universidad esta mañana, y encendemos los ordenadores, es porque alguien ha estado pensando efectivamente que este fin de semana había que tener cuidado por el virus ese que podía entrar, y entonces han estado trabajando el fin de semana para que no sé qué. Y ha habido unas personas, normalmente mujeres, que han estado limpiando durante la noche, durante la tarde. Y todo eso, no lo vemos, no, aquí, lo único que vale es yo, subeo, que estoy aquí dando una chapa y tal y cual, ¿no? O Messi, que mete un gol. Entonces, el Papa nos hace una llamada muy importante a decir, a ver, que todo lo que tenemos en la sociedad, en la Tierra, es una herencia común. Una herencia común. Y por tanto, la propiedad privada, dice él, tiene que estar subordinada al destino universal de los bienes. Y por tanto, el derecho universal a su uso es una regla de oro. No se puede excluir del uso de los bienes fundamentales, de los bienes necesarios para poder vivir, a nadie. No hay que merecer el derecho a vivir. O sea, merecer el derecho a vivir es terrible. Pensar que tenemos que merecer a vivir es terrible. Pensar que nos tenemos que ganar la vida es terrible. Es totalitario en última instancia. Ya lo sé que tiene un elemento pedagógico, educativo, evidentemente. Ya me acabo de decir, tírate a la Bartola y a Mazarán, ¿no? Hay que intentar educar en el esfuerzo, como decía antes. Pero no podemos caer en el error de pensar que efectivamente lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado solas y solos y que por tanto nos podemos hacer lo que hagamos para ello, ¿no? Porque esto conecta con otra cosa que planteaba el Papa y es. Al final vivimos en sociedades de mercado que tienden a crear pues, mecanismos absolutamente consumistas, ¿no? Yo recuerdo que a un expresidente de gobierno socialista le preguntaron durante la crisis, bueno, ¿y usted qué haría para salir de la crisis? Y se quedó pensando un rato y dijo, pues diría a los españoles que consuman más. Realmente, el mantenimiento de la vida, el mantenimiento del sistema, la sociedad va a pasar por la vida del consumo. Pero fijaos lo que dice el mercado tiende a crear un mecanismo consumista, compulsivo, para colocar sus productos. Las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos necesarios. El consumismo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tecnoeconómico y nos invita a un cambio en los estilos de vida. ¿En qué sentido? Dice, la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida. Nuestra convicción es que menos es más, que tiene que ser posible un crecimiento con sobriedad, que tenemos que ser capaces de gozar con poco, que tenemos que volver a la simplicidad. Y nos decía el Papa, la sobriedad que se vive por libertad y conciencia es liberadora. Vale, ya aquí digo mi última afirmación y cerramos. ¿Sabéis cómo empezó la historia del capitalismo? Nos lo cuenta muy bien, bueno, mucha gente, muchas historias, pero sobre todo nos lo cuenta muy bien Max Weber. Max Weber es un gran sociólogo alemán, escribió La ética protestante y el estudio del capitalismo, y él dice que el principal obstáculo con el que se enfrentaron los primeros empresarios capitalistas era la cultura de la suficiencia. Imaginaros, ¿no? Imaginaos personas que viven, pues, viven del campo, del bosque, de la ganadería, de la artesanía, que tienen su vida más o menos organizada, precaria muchas veces, con dificultades, y que viene un hombre desde la ciudad, desde la villa, que le dice, si venís a trabajar a mi taller, yo os pago un jornal. Al día os pago. Entonces echan cuentas y dicen, pues a veces tenemos dificultades para
para vivir y tal y cual, si viene un tipo que nos da dinero porque podemos ir al mercado y comprar más cosas, oye, fenomenal, a nadie le pagan un dulce. ¿Vale? Entonces, efectivamente, la gente empezaba a ir a las fábricas, pero la gente echaba cálculos y decía, a ver, trabajaba el lunes, el martes, el miércoles, y decía, a ver, con lo que tengo, con lo que me han pagado, con el bosque comunal al que puedo ir para sacar leña, o lo que sea, con el pasto comunal al que puedo meter mis ovejas, ya tengo bastante. Y el juego ya no iban a trabajar. Igual no iban a trabajar hasta dentro de un mes. Entonces, la primera dificultad que tuvo el capitalismo para funcionar como sistema fue la cultura de la suficiencia. Ya tengo bastante. Y se empeñó, ¿y de qué manera? En quebrar esta cultura. Se empeñó privatizando bienes comunes, privatizando pastos, cercando tierras colectivas, cambiando las formas de trabajar. Ya no te voy a pagar una vez al día, todos los días, te pagaría al mes, y si un día no vienes no te pago. Generando toda esa mentalidad consumista, generando nuevas necesidades. A mí me gusta mucho recordar esto porque, de alguna manera, al capitalismo le costó mucho convertirnos en lo que hoy somos. Gente que no tenemos sueños baratos. Durante muchísimo tiempo de nuestra vida hemos tenido sueños muy baratos. A lo mejor hemos tenido sueños de gloria, o sueños de creación, o sueños artísticos, pero económicamente nuestros sueños han sido muy baratos. A ver, yo, como digo, tengo 56 años y mis sueños y los de mi familia hasta hace 25 años eran muy baratos. A mí se me ocurrió más era con pingüinos. Estábamos acostumbrados a comer legumbre, verdura. El domingo sí comíamos zancarrón, que se hacía caldo, con garbanzos, luego con tomate, porque era ahí, una vez que había escrito de la fuga ahí con miules, siempre ponéis con pimientos o con tomate, pollo de vez en cuando, a veces merluza remozada, nada de. O sea, nuestros sueños eran muy baratos, eran muy sostenibles. Devolver el casco cuando bajabas a por una cerveza, por un. O sea, eso lo hemos vivido todas y todos. Sacar la basura los días que tocaban. O el lío que ha habido en Cuzca cuando el puerta a puerta, ya veces recordaba. Claro. Si a nosotros aquí solo se puede sacar los miércoles a partir de las 9, y lo hacíamos, porque generábamos muy poca basura también. Si hemos vivido hasta hace poco en una sociedad de sueños baratos, ¿no? Pero hoy ya, hoy vivimos en una sociedad donde no tenemos sueños baratos. Yo creo que tenemos que agarrarnos a esta idea que nos plantea el Papa, de que la salida de la crisis no puede ser, pero no solo el Papa, la salida de la crisis no puede ser por la vía del crecimiento y el encarecer todavía más nuestros sueños. O sea, eso va a ser una pesadilla. Y hay unos autores, se llaman Skidelsky, padre e hijo, el padre es economista y el hijo es filósofo, que han publicado un librito maravilloso, que yo recomiendo mucho, que se titula ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Y lo que ellos dicen, y es casi casi como un reto revolucionario, dicen, a ver, ¿qué nos hace falta en sociedades como las nuestras? O sea, ¿podemos imaginar algo que cambie nuestra vida? O sea, que realmente, ahora esto sí que, o sea, ¿qué nos hace falta? Y a veces lo que nos hace falta es justamente todo aquello que nos quita el trabajo, el empleo, no sé qué, nos falta tiempo para estar, nos falta tiempo para pensar, nos falta tiempo para estar con otra gente, nos falta tiempo para conciliar con la familia. O sea, pero materialmente, ¿qué nos falta? Sí, nos puede faltar redistribuirlo mejor, pero para no, ¿a mí qué me falta? O sea, sí, yo no puedo concebir nada que pueda mejorar significativamente mi existencia en términos materiales. Nada. Entonces, la propuesta que hacen estos dos autores es. Asumamos que ya tenemos suficiente. Que lo que hay que hacer es ver quién no tiene, redistribuir y en todo caso nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad tecnológica, dice, la tendremos que poner al servicio de las personas y los pueblos más pobres. Es decir, trabajar para los pobres. Pero el libro acaba de la siguiente manera. Dice, ¿podría una sociedad completamente desprovista de impulso religioso despertarse y lanzarse a la búsqueda del bien común? Lo dudamos. Pues yo creo que si realmente queremos salir de esta crisis bien, definitivamente, y no caer en otra, o no alargarla, y no caer dentro de unos años en la misma historia, pero peor, porque cada vez tenemos menos posibilidades de revolvernos, de resistirnos, pues creo que tenemos que tomarnos muy en serio esta invitación que nos hacía el Papa a no creernos las historias que nos cuentan las economías, de que al final
son los indicadores económicos, los que explican que estamos en crisis o que estamos en la crisis. Tenemos que realmente optar por una vida un poco más sencilla, más sobria, más compartida, y en última instancia pues tenemos que optar por una vida en la que cuando vayamos por el mundo, en lugar de pensando solamente en nuestros problemas, en los que pensamos lógicamente, pues seamos capaces de mirar con ojos sinceros al hermano y a la hermana que encontramos en el camino de la vida. Esto es lo que decía el Papa en Misericordia Mundis, en última instancia lo que nos decía es tenemos que recrear permanentemente pues, la parábola del samaritano. La recuerdo, aunque no hace falta. La parábola del samaritano dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y viéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bueno, primero tenemos que educar mucho nuestra mirada misericordiosa, salir un poco de algunas paranoias que nos mete el sistema de miedos y tal y cual, empezar a encontrarnos más, a mirarnos más y a darnos cuenta de que seguramente, en términos generales, porque no en cada caso, pues tenemos suficiente. Por tanto, lo mejor que podemos hacer es trabajar con una sociedad más sobria, más sencilla, donde seamos capaces de agarrarnos con menos. Cosa que, por otra parte, seguramente que estamos aquí por edad, pues no nos hace falta mucho entrenamiento, porque es como hemos vivido siempre. No tanto nuestros hijos e hijas sean quienes tengan que espabilar un poco más, ¿no? Pero realmente, pues creo que tenemos suficiente entrenamiento. Tenemos que ser testigos de que hemos vivido de otra manera y tenemos que intentar que ese testimonio pues, contamine, en el mejor de los sentidos, realmente en la sociedad actual, pues, combatiendo todos esos discursos de que al final pues, la salida va a ser siempre por el crecimiento, por la producción, por el consumo. Porque eso realmente está a la base de la crisis en la que estamos. Bueno, supongo que os quería contar rápidamente, y ahora si queréis, pues charlamos un poquitillo, o comentamos un poquitillo. Muy bien.